calzonero, nací en Maliaño y por eso toda mi vida ha sido un gran amor para mí lo que he tenido por mi tierra. Y además al final he tenido mi trabajo en ella, porque dentro de mi profesión al final estuve en contacto con las gentes que me conocían desde pequeño y después al final he conseguido tenerles presentes dentro de mi profesión y con un contacto directo con todos ellos. Como digo, es muy difícil en una hora exponer tantas cosas que hemos vivido en el pueblo de Maliaño. No, no, yo digo en el pueblo de Maliaño considerándome como tal, pero en realidad de lo que se trata aquí es del Valle de Camargo, todo el del que formamos parte. En principio, yo he tenido que hacer una especie de índice diferenciado de unas materias a otras para no confundirlo todo y hacer un barullo que no nos entendamos. De modo que yo voy a tener una relación en cuanto a la vida en nuestro pueblo, en nuestro Valle de Camargo, citando de entrada lo que va a seguir siendo la descripción de todo ello. Enseñanza, medios de comunicación, medios de vida, comercio y bares, sanidad, diversiones, juegos infantiles, personas famosas y nuestras fuentes. En esa relación, ese índice es con el que nos vamos a jugar en una hora. Maliaño y Camargo, sobre todo el Valle de Camargo, es uno de los ayuntamientos, es una tierra de la que tenemos que estar orgullosos de pertenecer a ella, porque ya desde los tiempos prehistóricos tuvo una gran importancia. Se piensa incluso que fue de las regiones más importantes de Europa, dada la situación del centro del Cantábrico, Santander, como capital, y además este rincón metido dentro de la bahía de Santander, que es el Camargo, y sobre todo Maliaño, que significa una especie de península que entra dentro de la bahía de Santander y en la que fue en su tiempo Portus Victoriae. Pero antes de eso, el Valle de Camargo ya tuvo una historia, una prehistoria muy importante, pensando y sabiendo que tenemos las cuevas del Pendo y el Juyo y el Mazo, en fin, una serie de elementos vitales de aquel pueblo que entonces ya vivía aquí hace miles de años. El Valle de Camargo, después de pasada la prehistoria esta, ha tenido una historia medieval bastante importante también. Camargo fue uno de los 9 valles de las Asturias de Santillana que intervinieron o que procuraron alegar ante la Chancillería de Valladolid que el dueño y al que se debían y del que precisaban la organización judicial, etc., era el rey. Porque en la Edad Media, allá por el año 1400, 1500 y demás, en distintas partes de nuestra región, de nuestra provincia, existían los señoríos. Era gente de la nobleza en general, relacionadas con el rey, pero que se constituían como dueños de todo el territorio que tenían a su alrededor. De modo que todos los que estaban allí viviendo trabajaban para el señor y para el señorío. Y ante eso se rebelaron estos 9 valles, en principio fueron 9, después se añadieron unos cuantos, para acudir a la Chancillería de Valladolid y lograr eliminar el poderío de esos señoríos, de esos señores. En el caso de Camargo era la Casa de la Vega, tal Ruiz de la Vega y todas las familias descendientes y ascendientes que tuvo, eran, por así decir, los amos de este territorio, de este Valle de Camargo. Y juntándose todos estos valles, que fueron algunos otros como Carriedo, Celaya, etc., de modo que esta es una historia más o menos considerándola muy antigua que vamos a dejar ya como base
de lo que ha sido después. En esta región y en esta zona, y la situación que tenía dentro de la bahía era importante a efectos de tener una iniciativa dentro de lo que fue Portus Victoriae para tener una gran importancia dentro de lo que era el campo y el ganado, sobre todo en los años pretéritos. Y claro, todavía era en un principio muy, muy, muy primitivo, ¿no? En aquellos años, todavía del principio del siglo XX, cuando la gente se dedicaba exclusivamente al ganado, al agro, a la agricultura y a la pesca. Más adelante incluso a la minería y a las canteras que hubo en el Valle de Camargo. Pero ya estaban limitados dentro de lo que manejaban para poder subsistir prácticamente localmente, solamente la gente que vivía, cada uno de ellos, de su hacienda propia. Pero más adelante, ya desde principios del siglo XX, la situación geográfica que tenía Maliaño era tan importante, estando dentro de la bahía de Santander, en relación con el puerto, que ya las comunicaciones hacia el resto de la provincia y hacia el exterior fueron ya aumentando y pasando precisamente por aquí, por nuestro pueblo. De modo que tuvo ya una gran importancia en la relación, no solamente con la capital, sino con el resto de la provincia. Hemos de decir que en el Valle de Camargo y sobre todo en Maliaño, las primeras formas de educación que se tuvo fue allá por sobre todo al principio del siglo XX, y es cuando se formó la primera escuela nacional en el Alto de Maliaño. Es la que se tiene como más antigua, a la que fue en el año 1918 a la que llegó aquí mi abuelo, precisamente. Y el llegar a mi abuelo a este pueblo ha sido por lo que yo al final también fui de él, porque fue una ocasión precisamente para que él viniera desde Cabezón de Valladolid, desde Castilla. En cuanto a la enseñanza de entonces, era muy primaria, claro, porque y además era la enseñanza primaria, enseñanza media y enseñanza superior. La enseñanza primaria era lo que se tenía una inmediata relación del maestro con los alumnos, pero con muchas dificultades, porque no tenían medios de libros y de medios de instrucción en la escuela, y se limitaba pues al encerado con la tiza, y además hacía unos libritos, elaboraba unos libritos con preguntas y respuestas de las distintas materias, lo mismo de matemáticas que de aritmética, de que gramática, de historia sagrada, de historia de España, etc. Después de ya de una vez terminada la enseñanza primaria, venía la enseñanza media. En Camargo no había institutos, entonces no había enseñanza media. Era simplemente la escuela y adelante. Ir a alguna industria donde trabajar, alguna fábrica, etcétera, porque abundaban. Y era cuando se podía ya, a partir de los ya 16 años, 17, 18, empezar a trabajar. En cuanto a los medios de comunicación, entonces pues teníamos muy rudimentarios, por así decir, como correspondía a aquella época en la que el desarrollo, sobre todo dentro de nuestro ámbito y encima de las montañas cantábricas en adelante hasta el Cantábrico, pues teníamos especialmente el tren. Vamos, fíjate, el tren en Maliaño. No te digo nada lo que tenía de interés en la comunicación, no solamente con Santander, lógicamente el principal, sino también con el resto de la provincia. Y en aquella época, cuando se empezaron los primeros trenes a finales del siglo XIX y principios del XX, eran los trenes de vía estrecha, que eran los que comunicaban sobre todo la capital con determinadas regiones o pueblos de la provincia que tenían entonces su importancia, como fueron.
Solares, Liérganes y Hontaneda. Esos tres que tenían balneario. Y en aquella época, sobre todo la gente que venía aquí, no solamente venía también a los baños de Ola, de Sardinero y a las playas, sino que venían muchos también a los balnearios. Entonces, dentro de lo que incluso de la medicina tenía importancia, tenían importancia para curar, así, entre comillas, determinadas enfermedades. Y acudía mucha gente a estos balnearios. Y por eso, los primeros ferrocarriles que se hicieron como tal recorrido, tal línea, era precisamente a Solares, el tren de Liérganes y el tren de Hontaneda, de Astillero a Hontaneda. De modo que en la vía estrecha lo que teníamos era sobre todo estas líneas, y dentro de ellas también se fueron prolongando hacia Bilbao. Entonces fue la línea Santander-Bilbao de vía estrecha, pero que tenía ya los vagones tenían una categoría superior a los que conocíamos aquí, aquellos trenes de estribo con las ventanillas que subían y se bajaban y con letreros dentro del tren: se prohíbe escupir en el suelo. Entonces, escupía por la ventana. O reservado para caballeros mutilados. ¿Te acuerdas cuando estaban en los asientos? Reservado para caballeros mutilados, etc. De modo que eran curiosidades que nos han quedado en el recuerdo de lo que nosotros, como estudiantes, sobre todo, que tuvimos la necesidad de acudir a los centros, como he dicho antes, de los colegios o del instituto, y diariamente teníamos dos idas y vueltas al día. Y los estudiantes teníamos un pase, era el pase de estudiante, con el que podías circular a todas horas en estos trenes para ir a los estudios. Y le teníamos que duraba 9 meses. Fuera de esos 9 meses de estudio ya no tenía validez. Otro también fue el tranvía. El tranvía, por ejemplo, de la línea de Astillero a Santander, al Empalme, porque iba hasta el Empalme de Peñacastillo, y después desde allí ya se cogía otro tranvía para llegar al centro o incluso para llegar hasta Sardinero. Pero el tranvía de Astillero era hasta el Empalme y después ya se seguía como se quisiera. Y el tranvía también tuvo un valor extraordinario, sobre todo en la comunicación desde Astillero a Boo, Maliaño, Las Presas. Toda esta zona estaba comunicada a través de la carretera por donde iba el tranvía, con su trole y toda esa cosa y demás. Y era precario, pero era muy importante, porque tenía una comunicación permanente. Una vez acabado ya el tranvía, siguieron los trolebuses, también eléctricos, que duraron poco tiempo. Aquí hubo una base en Muriedas, hubo una base de trolebuses, pero aquellos duraron poco tiempo, porque después fueron ya sustituidos por los autobuses. Esa era la comunicación principal que tenía entonces nuestro pueblo, nuestra zona. La acera fue la calle principal de Maliaño, pero es donde, siendo como centro de toda la zona industrial que le rodeaba, la Cross, la Estándar y todos los demás talleres, era la calle, era una calle. Porque el resto del Valle de Camargo y Maliaño concretamente también, pues eran casas aisladas, casas unifamiliares, que era pueblo puramente. Pero la acera era una calle, amigo, tenía mucha importancia. Y además es que era el centro vital, porque si ibas al tren, por la acera. Si quedabas con alguien, en la acera. Si ibas a por allí, a la acera. Si ibas a tomar un vaso a mediodía, en la acera. Era el centro de Maliaño, un centro muy vital en aquellos años. Y la pena es que se haya dejado, yo lo he repetido varias veces en una ocasión, cuando hubo unos arreglos ahí del pavimento y demás, hice yo una especie de pregón de la acera y recordando todo lo que supuso para nosotros la vida en ese tramo tan importante dentro de Maliaño. Y siempre pedí, por lo menos al ayuntamiento o a alguien interesado en ello, para que se mantuviese el estilo arquitectónico de toda esa línea de casas que están medio derruidas y da pena.
da pena. Eso mismo en Suiza o en Alemania o en cualquier otro lugar, serían casas que se adornarían mucho más todavía para permanecer en el recuerdo de los que las hemos conocido hace muchos años. Y otra de las cosas que recuerdo ahora también, y aprovecho para decirlo, allí pescó anguras mi padre, en el puente, debajo del puente y toda la ría que sube hacia los cuarteles, hacia donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, enfrente de Trascueto, toda esa zona. Allí ha ido mi padre, yo me acuerdo en mi casa, como tenía un farol y tenía un cedazo y tenía todas estas cosas, iba a pescar a la ría de Bo. Y me acuerdo que es que había muchas anguilas allí, en todos aquellos agujeros que había donde nos bañábamos, allí debajo de Terrobles, de Revilluca, cuando íbamos allí a bañarnos allí muchas veces, también que era de las zonas de baño donde teníamos más frecuencia. Una era Parayas, otra era la Machina, otra era el Pozón y otra era los cuarteles. Era donde generalmente nos bañábamos. Y últimamente ya a los cuadros de montaña, que eran unos cuadros muy pacíficos, muy, muy tranquilos. Y allí andando nos íbamos hasta la montaña, a los cuadros de montaña, a bañarnos. Y cuando volvíamos y nos esperaba el cocido en casa, estábamos perdidos ya. La Fuente del Giboso, que fue muy, muy popular, muy típica de Maliaño, era una fuente muy característica de Maliaño entonces. Se llamó del Giboso porque enfrente, donde estuvo después el jardín, hubo una tienda también y un bar allí siempre. Por allí pasaba la ría, por allí delante había un ramal de la ría que comunicaba la zona de la zona de Alday con la parte de la ría de Bo, la que entra ya cerca de esto de donde hubo también un molino que tuvo un monar, allí en la zona donde está la vidriera. Toda esa zona por delante de la acera de Maliaño, lo que después fue el ferrocarril, eso ya muchos años, eso fue una ría. La prueba es que cuando hicieron los edificios de Quintanal, cuando han hecho esas torres ya tan altas, tuvieron que hacer, yo no sé si como 20 metros de profundidad, los estacones de cemento que clavaron allí como para tener más solidez los cimientos de aquellas casas. Por lo tanto, aquella zona era de lodos de una ría que había pasado. Pues bien, donde Lejardi hubo un bar que al parecer el que vivía, el que lo regentaba, era Giboso. Y allí ya entonces llegó la Fuente del Giboso cuando el ferrocarril tuvo un convenio con el ayuntamiento para aportar el agua para las máquinas de vapor. Y desde los matos que estaba en las canteras de cacho, de allí se recogía el agua y se llenaba un gran depósito de agua que estaba enfrente de Faje. En ese lado hubo un gran depósito de agua que suministraba las mangueras que en la estación cargaban de agua a las máquinas de vapor. Hubo un convenio entre el ayuntamiento y la compañía del ferrocarril. Y una de las cláusulas, por así decir, era que tenía que dejar una fuente pública en Maliaño, la Fuente del Giboso. Y entonces llegaba ese agua, llegaba desde los matos, llegaba al depósito del ferrocarril y del depósito del ferrocarril a la Fuente del Giboso. Y de la Fuente del Giboso todavía cogió un ramal Dúbeda, Juan Dúbeda, que tenía la casa un poco más arriba. De modo que esa fuente primeramente estuvo suministrada por agua de los matos. Más adelante era bebedero, también era un bebedero y era agua que se cogía para beber también. Pero después, una vez ya que se eliminó, cuando ya no hubo máquinas de vapor y el contrato que había con el ferrocarril quedó anulado, entonces es cuando ya hubo agua de la traída en la fuente famosa del Giboso, en la Fuente del Giboso. Y al final, con el puente que se ha hecho encima, desapareció un símbolo tan importante de Maliaño en esa zona. Por las calles, pues eran muy famosas las pescadoras. Cuando venía Kika, la pescadora, y venía con aquellas cestas ahí encima de la cabeza, pregonando el pescado, hay sardinas de hora viva, ahí salían todos los gatos
de las casas en cuanto oían a Kika la pescadora. Y bueno, pues era muy famoso porque ya iba por todos los barrios vendiendo el pescado que traía, ¿no? También había muchas pescadoras y pescadores también de almejas y de muergos, por las riberas que teníamos tan abundantes en ellas. Y era de los sitios donde tenían mucha fama las pescadoras del Real, por ejemplo, y del Rucho, que había gente que tenía una gran habilidad para esta pesca y tenía su negocio particular con ello, ¿no? Y tenía también bastante fama la pesca que se tenía entonces. Fuente y cielo. Feroz, incansable fuente que en la loma brota, en apacible rincón al que el sendero lleva, nutres al laurel y al roble que la hiedra arroba, ofreces al segador sediento tu fresca vena y careando al fin vuelves al valle que te moja. Genoa, mansión fecunda para el alma inquieta, emblema insigne, luz ardiente que ilumina, noble empresa de la ciencia que alimenta, orgullosa, la raíz de la ley a la que anima, zambulliéndose en su historia y hace eterna. Genoa, 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 voz sonora que el valle inunda, en eco de torrentes de arte, historia, agua y vida. Naciste en la fértil cuna que en tu tierra abunda, ocultando en tu seno riqueza desmedida, zarandeas al viento tu simiente, al fin fecunda. Y a tu